Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial te voy a enseñar cómo resetear los cartuchos de esta impresora Epson Stylus TX135. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ver que los tanques estén destapados correctamente. Luego vamos a encenderlo, ¿okay? Lo vamos a encender. Y vamos a ver que esta luz se va a encender, esta luz naranja, ya que tiene problemas con los cartuchos. ¿Ok? Esto suele suceder normalmente cuando la impresora se le apaga, ¿no? O cuando tú lo apagas, o cuando tú lo enciendes, o cuando lo llevas de un lado a otro, ¿no? Y cuando sientas o veas este problema, siempre tienes que hacer lo que yo voy a hacer. Muy bien, lo primero que voy a hacer es abrir la tapa. Okay, ahí está. Y lo primero aquí es, una vez abierta, voy a tener que presionar reseteo. Entonces lo que va a pasar es que el cartucho se va a mover. Okay, y va a estar parpadeando esto. Una vez que el cartucho quede fijo, voy a presionar aquí, si lo ve, hay un reseteo, hay un interruptor. Voy a presionar por 10 segundos. ¿Ok? Entonces, escuchen ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelto. Y esto queda ahí. Y ahora presiono una sola vez. Se ubica, avanza y tengo que esperar que dé ubicarse justo ahí, ¿okay? Para poder resetear cartucho por cartucho. ¿Ya? Hay que esperar que haga su proceso, que se destapen. ¿Okay? Normal que siga su proceso. Ahí se posicionó. Hay que esperar que se acomode, ¿no? Recuerda que esto debe dejar de parpadear. Ahí está. Muy bien, lo que hemos hecho nosotros, hemos reseteado el cartucho de manera rápida y ahora vamos a proceder a la impresión. Muy bien, en algunos de los casos, cuando hacemos los primeros pasos, nos va a pedir o el cartucho regresa y se pone en una posición por aquí y presionamos esto que está aquí una vez y el amarillo va a correr. Se pone aquí, presionas otra y el rosado o el rojo se va a mover, presionas otra y el negro se va a mover. ¿No? Y automáticamente todo empieza a correr, hasta que deja de tener esa luz roja intermitente parada y el verde queda fijo. Entonces ya tienes la solución. Aquí fue fácil, solamente resete el cartucho. Y quedó perfecto. Muy bien, entonces yo voy aquí a proceder a imprimir, hacer la impresión. Muy bien, listo. Como te decía, vamos a tapar esto. Procedemos a tapar y ya tenemos fijas las hojas y vamos a imprimir. Tengo aquí este dibujito, este folleto que está aquí y lo voy a imprimir y que sea colores. Y como ustedes ven, aquí está escaneando.
está procediendo a la inspección. Y listo, tenemos igual aquí a lo que es la imagen. Muy bien, espero que te haya servido este nuevo video tutorial. No te olvides suscribirte al canal, dejar tus comentarios, qué te parece el video. Y nos vemos el próximo video. Recuerda que el conocimiento se comparte. Muy bien, nos vemos. Cuídate.